Hoy, 25 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral. Los especialistas del Hospital General de Tijuana, para disminuir el riesgo de presentar esta condición cerebrovascular, neurólogos del Hospital General de Tijuana mencionaron que está relacionado con diversos factores de riesgo, entre los que se destacan como el tabaquismo, obesidad, consumo de sustancias tóxicas, como drogas, y alcohol. La manera de evitar esta enfermedad consiste en disminuir la ingesta de carbohidratos, grasas y sal, realizar actividades físicas diariamente por lo menos 30 minutos al día, evitar el consumo de tabaco, drogas y bebidas embriagantes.